Recibo un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy tenemos un bonito tema. Las frutas en inglés. The fruits in English. The fruits in English. Este es el primer capítulo. Les invitamos al segundo capítulo. Va a estar muy bonito. Vamos a ver una fruta. Miren, esta fruta bien bonita. ¿Ya la identificaron? Ok, very good. Su escritura en inglés. La pronunciación. Apple. Apple. Y la traducción al español, manzana. Tenemos unas manzanas verdes y unas rojas. Repeat after me. Repitan después de mí. Apple. Manzana. Recuerden, estamos tratando este bonito tema, las frutas en inglés, the fruits in English, the fruits in English, primera parte. Y tenemos otra fruta. ¿Ya la identificaron? Okay, very good. Veamos su escritura en inglés. La pronunciación, teacher. Moments, please. Banana. Banana. Y la traducción al español. Banana. Repeat after me. Repitan después de mí. Banana. Banana. En mi país le llaman guineo o plátano. Depende de donde te encuentres para que tenga un nombre diferente. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Estamos tratando este bonito tema, The Fruits in English. The Fruits in English, primera parte. Veamos esta fruta. Su escritura en inglés, la pronunciación, coconut, coconut, y la traducción al español, coco. Repeat after me, repitan después de mí, coconut, coco. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Continuamos con este interesante tema. Veamos esta fruta. Su escritura en inglés. Su pronunciación, cherry. Cherry. Y su traducción al español, cereza. Repeat after me, repitan después de mí. Cherry. Cereza. Estamos tratando este bonito tema. The fruits in English, the fruits in English, las frutas en inglés. Continuamos con otra fruta, miren, la que tienen en pantalla. Su escritura en inglés. La pronunciación, teacher. Ok. Grapefruit. Grapefruit. Y la traducción al español. Toronja. Repeat after me. Repitan después de mí. Grapefruit. Toronja.
Veamos otra fruta. Ahí tenemos otra fruta, miren. Vean el láser. Hay de color verde, azul y roja. Su escritura en inglés. La pronunciación. Grapes. Grapes. Y la traducción al español, uvas. Repeat after me. Repitan después de mí. Grapes. Uvas. Estamos tratando este interesante tema de Freezing English, las frutas en inglés. Ahí tenemos en pantalla otras frutas. Veamos su escritura en inglés, ¿qué les parece? Ok, ahora la pronunciación, algo muy importante. Lemon. Lemon. Y la traducción al español, limón. Repeat after me, repitan después de mí. Lemon. Limón. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video. Ahí tenemos otra fruta muy conocida. Veamos su escritura en inglés, ok. Y la pronunciación, teacher, ok. Mango. Mango. Y la traducción al español, mango. Repeat after me. Repitan después de mí. Mango. Mango. Estamos en este bonito tema. Recuerden, hay una segunda parte. Tenemos una segunda parte de las frutas en inglés. The fruits in English. The fruits in English. Veamos la escritura en inglés de esta fruta. Y su pronunciación, melon. Melon. Y su traducción al español, melón. Repeat after me. Repitan después de mí. Melon. Melón. Ahí tenemos otra bonita fruta. Su escritura en inglés. La pronunciación orange. Orange. Y la traducción al español naranja. Repeat after me. Repitan después de mí. Orange. Naranja. Continuamos con otra bonita fruta. Su escritura en inglés. Su pronunciación. Y la traducción al español. Kiwi. Kiwi. Repeat after me. Repitan después de mí. Kiwi. Kiwi. Ahí tenemos otra rica fruta. Su escritura en inglés. La pronunciación, teacher, ok. Roxberry. Roxberry. Y la traducción al español, frambuesa. Repeat after me. Repita después de mí. Roxberry.
frambuesa. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Tenemos la última fruta de esta primera parte del tema de Freezing English. De Freezing English, las frutas en inglés. Ahí tenemos la escritura en inglés. La pronunciación. Strawberry. Strawberry. Y la traducción al español. Fresa. Repeat after me. Repite después de mí. Strawberry. Fresa. Recuerda, quedas cordialmente invitado para las frutas en inglés, segunda parte. Ahora, la parte más importante. Nunca no digas no puedo. El deber, la tarea, el ejercicio. ¿Qué vas a hacer? Te voy a dejar las frutas, todas las frutas. En este caso, como ejemplo, te dejo la manzana. Tú vas a escribir su pronunciación y su traducción al español. ¿Ok? De todas las frutas. Trata de dibujar. Tú sí puedes. Dibuja bien bonito. Puedes colorear esta manzana de color verde o roja, como está. Hazlo. Inténtalo. Y vas a ver qué vas a poder. Y te vas a sentir orgulloso de cómo dibujas. Y vas a sentir, a hacer sentir orgullosa a tu familia. Nos vemos el próximo tema, que es la segunda parte de The Fruits in English. The Fruits in English, las frutas en inglés. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te recomendamos los videos que están en pantalla y te esperamos a la próxima parte 2 de este bonito tema de Freezing English.